Hola, ¿qué tal mi gente de YouTube? Aquí les traemos este pequeño tutorial a toda la gente que tenga su reproductor y pues que sienta que su batería ya no da lo mismo, que ya no funciona debido a que el puerto quizás se haya roto. Déjenme decirles que hay solución. Pero antes de eso me gustaría que te tomes un segundo para suscribirte a nuestro canal, para seguir viendo videos educativos, videos importantes y pues disfrutar de todo el contenido que subimos cada semana. Basta con dar un solo clic y estás automáticamente suscrito y activa las notificaciones para no perderte ninguno de los videos que subimos. Bueno, los reproductores Bluetooth son conocidos ya que son muy portables, tienen un sonido bastante bueno, pero tienen una desventaja, que tarde o temprano su batería se acaba o simplemente ya no funciona. La otra es que funcionan a veces con un tipo de cargador que es de la vieja escuela, de 5 pines a veces. Entonces eso es básicamente una complicación en cuanto al funcionamiento del dispositivo, ya que ese tipo de cargadores es difícil de encontrar y aparte la batería que traen no es muy buena. Entonces pues nosotros recomendamos aquí destaparlo y hacer una pequeña modificación. ¿Qué hacemos nosotros? Lo que hacemos es simplemente cortar la línea que viene de las baterías para usarlo de manera directa. Así se evita el costo de andar poniendo cargador y pues eso ayuda a no dudar de que está cargando y funciona perfectamente. Digamos que tendría un sonido ilimitado, ya que básicamente funcionaría cargado todo el tiempo. Ok, aquí tenemos este pequeño reproductor de sonido espectacular, pero el problema es que ya no está cargando. Al encenderlo se apaga, ahí tiene la marca. La luz está pidiendo carga, entonces lo que vamos a hacer nosotros es abrirlo y vamos a interferir la línea de alimentación que viene de la batería hacia la placa. Entonces lo que prosigue aquí es destapar este aparato. Vamos a desatornillar para simplemente zafarlo. Bueno, una vez ya hayamos sacado cada uno de los tornillos, lo que resta ahora es remover esta pequeña goma que viene, que este tiene dos funciones, es un soporte para sentar al dispositivo y también viene siendo como una especie como de cinta pegadora. Esta cinta tiene un pequeño pegamento en la parte inferior que ayuda a mantener en su lugar la tapa que cierra todo este tubito reproductor. Bueno, con cuidado vamos a remover las piezas que no vamos a tocar, que no vamos a necesitar. En este caso son las membranas laterales, que estas membranas son las que hacen el bajo en el sonido. El sonido no sale, el sonido está confinado a toda la cajita en forma de tubo. Entonces cuando el sonido quiere salir a través de las membranas, sale en forma de bajo debido a la vibración. Tenemos aquí la batería. Vemos que la batería es un poco pequeña para nuestro gusto y pues lo que vamos a hacer ahora es cortarla. La vamos a cortar, vamos a cortar el cableado de alimentación porque vamos a trabajar en él. Allí vamos a pegar nuestra nueva línea, que va a ser la línea de alimentación que va a venir desde el cargador para la batería. Y una vez teniendo la tapa libre, vamos a proseguir a hacer algo. Le vamos a hacer un pequeño agujero a un costado de la batería porque tenemos que meter el cableado por un lugar, y mientras más cerca de la batería y la placa sean, mejores. Aquí con un taladro y una pequeña broca para madera vamos a hacer un pequeño agujero donde va a atravesar el cableado que viene desde el cargador y lo vamos a conectar a la batería. Si no tienes acceso a un taladro y una broca, muy fácilmente lo puedes hacer utilizando algo caliente, un pequeño clavo caliente, un tornillo, o simplemente haciendo presión con algo que tenga punta y algo de filo. Con mucho cuidado, y pues no es necesario un agujero tan amplio, ya que los cables que puedes meter ahí son muy delgados. Entonces es mejor, así no se verá tan feo cuando hayamos terminado el trabajo. Aquí tenemos listo nuestro pequeño agujero y lo que vamos a pasar por ahí van a ser dos simples cables muy delgados.
Antes de eso, vamos a preparar la línea de la batería. La batería trae dos cables, el rojo positivo y el negro negativo. Y vamos a sacarle una pequeña punta, porque ahí vamos a empalmar cada uno de los cables. Muy bien, ahora vamos a meter los pequeños cables a través del pequeño agujero que acabamos de hacer. Ahí es donde irá, ese será su lugar. Pero primero debemos resolver el asunto de la fijación del cable, ya que por cualquier jalón que le podamos dar al aparato, se puede desempalmar, desconectar de la parte de adentro. Para poder fijar este cable y que no se vuelva a menear, vamos a utilizar aquí una pistolita con un poco de silicón para fijar lo que es el cable por la parte de adentro y por la parte de afuera. Después de dejar que se seque un poco el silicón, lo que vamos a hacer ahora es conectar nuestros cables. Los vamos a empalmar de tal manera que funcionen, o sea, vamos a poner el rojo con el amarillo en este caso, que es el positivo, y el negro con el negro, que es el negativo. El rojo siempre es marca de positivo. Si lo conectamos mal, la batería no cargará y no funcionará para nada. De igual manera, debemos empalmar nuevamente de donde cortamos al inicio y volver a poner todo justo como estaba. Recuerden, amigos, siempre utilizar aislante para poder cubrir toda esa cablería que requiere electricidad. Aquí no es tanto el problema que se armaría si se choca, solamente que no funcionaría el aparato y la batería puede que se arruine, porque ya que son solo 5 voltios, digamos que es un voltaje inofensivo. Pero siempre es una muy buena idea y recomendable utilizar cinta aislante para cubrir la cablería. Ahora, con mucho cuidado de no quebrar la placa ni dañar ninguna de sus piezas, lo que vamos a hacer es cerrar nuevamente este reproductor. Lo que vamos a hacer es, con cuidado, alinear cada una de las piezas en sus orificios, cuidando siempre de que el cable nuevo que acabamos de poner no vaya a estorbar a la hora de cerrar el reproductor. Vamos a tratar de sellarlo y que quede como si no hubiera sucedido nada. Una vez lo consigamos, ya solamente tenemos que atornillar nuevamente cada uno de los tornillos en su lugar para poder asegurar este tubito reproductor. El secreto de este sonido tan increíble que tiran estos reproductores es que están sellados. Aparte, tienen esas membranas laterales que les ayudan a simular un bajo. Una vez sellada, lo que tenemos que hacer es conectar el negro con el negro y el rojo con el amarillo, positivo y negativo. Vamos a conectar el cable USB que ya está conectado a su cargador o a cualquier otra fuente de poder, y lo vamos a conectar y vamos a ver la luz azul que indica que está cargando. Y así, mi gente, de esta manera pueden arreglar su reproductor que no carga lo suficiente o que ya no funciona, ya no puede cargar de ninguna manera.
Así ustedes pueden ahorrarse un poco de dinero, evitan comprarse otro cargador, evitan comprar otro reproductor. Ustedes mismos lo pueden modificar. La única desventaja es que funcionaría simplemente con corriente. Esto quiere decir de que tiene que estar conectado el cable USB siempre a una fuente de poder para poder usarse. Pero qué mejor que estar lidiando con un aparato que no agarra la carga. Esto ha sido todo, mi gente, el tutorial del día de hoy. Espero les haya servido de mucho, les haya gustado. Siempre esperamos sea de su agrado. Suscríbete al canal y comparte en todas tus redes sociales con tus amigos y familiares. Muchas gracias por ver. Hasta la próxima.